Entendemos que sí. la dueña, la propietaria del inquilinato está cerca, ¿no? Sí, está cerca. Vamos a escuchar un poco lo que menciona la dueña del inquilinato, saber qué está mencionando. Algo normal, salían juntos ellos, sin problema. Ellos salían y se iban en cualquier actividad a otro lado, ¿verdad? Pero en la casa, después de la demanda, el alejamiento que tenía después de aquello, ya no estaba más junto ahí en la casa. En esa pelea que dijiste que hubo hecho de sangre, ¿qué fue lo que pasó? Discusión hubo y rompieron vaso entre amenazándose que se iban a cortar luego con el vidrio, ¿verdad? Y eso es lo que fue el problema y del cual hubo la demanda y el alejamiento y se dejaron ellos. ¿Eso hace cuánto fue más o menos, doña? ¿6? Antes de la Navidad. Antes de la Navidad, y ellos tuvieron una audiencia para este 5 de enero o el 4 de enero en el juzgado, pero yo no sé si ellos se presentaron o no, porque viste que es cosa de ellos, pues, y no sé cómo quedaron. ¿Ella cuándo tenían que, cuándo tenían que separarse, ellos estar alejados? Y desde ese momento, ella lo pidió alejamiento y ella se fue supuestamente al Chaco. No estaba más por acá. ¿Pero siempre estaba viviendo otra vez con él o se fue? No, en la casa ya no. Ah, ya no estaba juntos. Ya no vivían más juntos en la casa. Él vivía con este amigo. Doña, ¿en esa casa solamente vivía la pareja o hay también otros? Otra pareja hay también. Una consulta, ¿no pudo hablar con algunos otros inquilinos por el tema de que nadie escuchó nada? No escuchó nada, el tema del disparo. Nada de nada, porque anteriormente cualquier discusión, Angélica pedía auxilio y hasta la de al lado, la otra inquilina, le solía ayudar, le decía así no se tiene que tratar, cosas así. Trataba de apaciguar otra vez entre ellos para que se estén bien otra vez, pero así nomás, pero nada más que eso. Dale. Si nos puede también reiterar más o menos a partir de qué fecha esta pareja se muda ahí en la casa. Aproximadamente 6 a 7 meses hace que están en inquilino. ¿Eran constantes entonces las peleas prácticamente en el lugar? Discusiones normales, ¿verdad? Pero que una vez llegó a golpe y sangrado, como te digo, ¿verdad? Y de los cuales esa chica se fue, hizo la denuncia correctamente y supuestamente se fue ella de la casa, se retiró. Y el muchacho, yo le dije, si él se iba a retirar también de ahí. Y él me dijo que él quería seguir viviendo ahí, si yo le permitía, no hay problema, le dije. Y pues solo basta, ¿no? Yo le iba a traer a un primo mío conmigo para que esté conmigo, que pueda alquilar conmigo, me dijo, y le acepté. Compañeros, ¿alguna consulta aquí también para la señora? Muy importante, Alex, el antecedente que está mencionando esta mujer, porque asegura que en noviembre hubo algún tipo de discusión que generó posteriormente en una denuncia y por eso se tiene o se tenía tal orden, de tal manera a que ella no se acerque a la casa. Es un antecedente muy importante que menciona la dueña del inquilinato, Alex. Así mismo, ¿verdad, doña? Así mismo. Y en ese caso, o sea que la policía llegó a intervenir en el lugar ya cuando se tuvo estas denuncias o no. Sí, los policías hicieron presente, ellos le retiraron a la joven, le llevaron en la comisaría para que pueda hacer su denuncia. Esta vez. Entiendo. Y doña, el día del que ocurrió el crimen, ¿cómo ustedes se enteran? ¿Cómo llegan hasta el lugar? Le llamaron. Me llamaron para avisarme lo ocurrido y ya me acerqué rapidísimo al lugar para ver y ya no me permitieron ni a lo largo ni que terminar, no pude ver nada. ¿Los otros inquilinos qué le indicaron? No, ellos normal tienen una criatura pequeña y atrás está la persona que quiere, que dejan ahí a su criatura y se van ellos a trabajar temprano con su marido. Ellos son vendedores de ambulantes, ¿verdad? Y se van a su venta. Perfecto. Nada, estamos, doña, entonces. Doña, ¿su nombre? Rosa. Doña Rosa Acuña, entonces.